El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz acogerá este viernes 26 de julio un pleno extraordinario en el que se someterá a aprobación la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación. El texto se ha adaptado a nuevos elementos que participan en la movilidad urbana, como son los vehículos de movilidad personal y la bicicleta, sobre todo tras la construcción del carril bici, infraestructura que favorece el transporte no motorizado. La Ordenanza Municipal de Circulación fue publicada en 2002 y el equipo de Gobierno ha trabajado en una modificación en la que ha debatido. los principales cambios con los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos y asociaciones como la Asamblea Ciclista, AMPEC, Facua, Agadi, Fegadi, La Zancada, Oreca o Arga. En virtud de las modificaciones incluidas en la Ordenanza Municipal de Circulación, las bicicletas podrán circular por carriles, bicis, calzadas y calles semipeatonales, con preferencia peatonal siempre, Está prohibido que lo hagan por aceras y plazas, y por su parte, los vehículos de movilidad personal, como los patinetes a motor, deberán circular por carriles bici, calzadas con limitación a 20 km por hora y calles semi peatonales, mientras que estará prohibido que lo hagan por aceras y plazas. La diferencia de tratamiento entre los vehículos de movilidad personal y las bicicletas es porque, según la DGT, la bicicleta es un vehículo y los VMP no. Igualmente, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz votará la propuesta del equipo de gobierno de determinar fiestas locales de 2020 el lunes de carnaval, 24 de febrero, y el día de la festividad de la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, 7 de octubre. Además, el Pleno Extraordinario del próximo 26 de julio debatirá sobre la necesidad de la continuidad del contrato de prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza aviaria ante la inminente finalización de la prestación del servicio el 31 de julio y dada la imposibilidad de acordar nuevas prórrogas. La aprobación de este punto es un trámite necesario para que continúe prestándose en la ciudad el servicio de limpieza viaria, mientras el nuevo pliego ya preparado culmina su desarrollo administrativo hasta que el servicio pueda ser adjudicado. Otro de los puntos del orden del día del Pleno será el nombramiento del concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, como representante del Ayuntamiento de Cádiz en la Junta General de Accionistas de la Comercializadora Eléctrica de Cádiz, así como miembros de su Consejo de Administración, a la concejala Elena Fernández, a Alba del Campo, a la portavoz del Grupo Socialista, María José Rodríguez Vega, y a Rosa de la Flor. Por último, el equipo de Gobierno propondrá también sustituir a la concejala Montemayor Mures por el concejal David Navarro, en la representación del Ayuntamiento de Cádiz en el consorcio de la zona franca.